Fue en la sede de los populares donde muchos militantes y simpatizantes de este partido se concentraron para participar en la entrega de los premios Gaviota. Reconocimientos anuales que en esta edición han recaído sobre un militante histórico, un fundador del PP de Tarifa como es Juan Diosdado. Palabras emocionadas dirigió al público presente este ciudadano que valoró la cantidad de militancia actual. Fue introducido por el concejal en el ayuntamiento Juan Carlos Escribano. El Partido Popular de Tarifa se siente orgulloso de reconocer su trayectoria en el seno de nuestro partido a un militante histórico. Habiéndose decidido entregar el premio Gaviota Popular 2013 a nuestro compañero don Juan Luis Diosdado Benítez, a quien adelante llamaré don Juan, tal como siempre le hemos llamado algunos en señal de respeto. Hablar de don Juan es hablar de la historia viva del Partido Popular de Tarifa, toda vez que junto a un grupo de compañeros y amigos, entre los que se encontraban, entre otros, Rosario Merino, o Rosario Mata, como coloquialmente se conoce, Francisco Quijano, Pilar Barrera, en los comienzos de la década de los 80 crearon en Tarifa la entonces llamada Alianza Popular, poniendo en marcha un proyecto que hoy, pasado unos 30 años, es el actual Partido Popular de Tarifa. Aquellos que iniciamos nuestro camino en política en aquella época, no podemos dejar de olvidar las primeras campañas, las primeras elecciones, cuando junto con los Juan y otro grupo de afiliados y amigos nos reuníamos en la antigua sede a preparar los sobres de las votaciones, de la propaganda, pasando tardes y noches trabajando codo a codo con aquellas personas que entonces eran nuestros referentes en el partido, y los Juan era uno de ellos. Mi emoción es de esto, las personas que hay aquí, cuando en aquellos tiempos, estoy hablando del año 78, solo aquí en Tarifa, que no podíamos ni presentar listas en el ayuntamiento, pues no teníamos gente. Y entregando para general, entregamos 10 sobrecitos a uno, 10 sobrecitos a otro y a escondidas. Ahora esto me satisface y que siga el partido para adelante. Y adelante. La gaviota turística, como la llaman los populares, fue para el sector empresarial y vinculado al turismo, para las empresas de avistamiento de cetáceos. Un profesional vinculado al sector desde hace años fue el encargado de recoger el premio. Ante el crecimiento y evolución del sector cazafeta, asumió el pensamiento colectivo por encima de los intereses individuales con el fin de implicar y concienciar más las administraciones y solicitar la colaboración para proporcionar la infraestructura necesaria, defender dignamente los puestos de nuestros trabajadores, incentivar el desarrollo del destino turístico de nuestro municipio en los distintos ámbitos de promoción nacional e internacional, fomentar la construcción y correcta utilización del Centro de Interpretación de Cetáceos, recurso que abrirá sus puertas próximamente y representará la consolidación de Tarifa como uno de los más importantes y estructurados destinos del avistamiento de cetáceos en todo el mundo. Yo voy a decir muy poca cosa, solamente que muchas gracias y vamos a cortar ya, porque nos alargamos muchísimo. La gaviota del progreso fue para otro colectivo, el de la Asociación de Empresarios de Tarifa. El esfuerzo desarrollado por los empresarios unidos y su constante implicación con las iniciativas municipales fue lo valorado por el PP local. La Asociación de Empresarios de Tarifa, junto con el Ayuntamiento tarifeño, han unido sus esfuerzos con un objetivo común, que es incentivar a las empresas de Tarifa y trabajar por y para la promoción de la localidad, incrementando las actividades en temporada alta y reanimando el turismo en temporada baja. Este año, amplias y variadas han sido las actividades encaminadas a este objetivo, para las que tanto los empresarios como el ayuntamiento han ido siempre de la mano. Recordamos los actos organizados como la Noche en Blanco, celebrados el pasado verano. Imposible no señalar el éxito de la Ruta del Atún, del pasado mes de junio, y la primera ruta del cerdo ibérico, homenaje a nuestro querido Juan Luis Muñoz, donde empresariado y ayuntamiento unieron esfuerzos por el éxito de estos eventos. La Asociación de Empresarios de Tarifa representamos a más de 120 empresas de esta localidad. Y la verdad que este premio no tiene sentido si no va acompañado de un apoyo de fuerza política que nos ayuda a desarrollarnos como empresarios
a que haya cada vez menos trabas burocráticas y que cada vez el camino sea más fácil. Y además también pues aquí hago un llamamiento y que apoya a la gente joven y a nuevos empresarios pues a emprender en esta localidad que tiene bastantes recursos. Y esperemos que nos siga apoyando en nuestro trabajo y en nuestro objetivo común, que es Tarifa. La Hermandad de la Virgen de la Luz fue otro de los colectivos reconocidos este año. La directiva actual ha conseguido objetivos de gran importancia como la coronación de la patrona y también se espera de ellos otro esfuerzo próximo como la celebración del aniversario de la cabalgata agrícola. Pero con este galardón, con este premio, queremos reconocer además no ya solo estas efemérides que rodean a nuestra patrona, sino también destacar esa labor social callada, permanente, anónima, que este colectivo lleva a cabo. Tenemos que saber que el impulso de la coronación canónica ha llevado emparejado la puesta en marcha de una obra social de carácter duradero que se prolonga y se prolongará en el tiempo, consolidando el destino de un presupuesto de un 14% de los ingresos brutos de cada ejercicio económico a Cáritas Parroquial como proyecto de compromiso continuo en aras a ayudar a este colectivo. Este proyecto de asistencia al grupo desfavorecido, así como su trabajo, su constancia, su compromiso con nuestro municipio, hace acreedora a la Congregación de María Santísima de la Luz de este reconocimiento. Agradezco al Partido Popular y al Comité Organizador de estos galardones el haber tenido a bien concederle a esta hermandad de María Santísima de la Luz coronada. Pues debo, aparte de agradecerlo, felicitaros por este gesto de reconocimiento a la gestión y labor realizada. Pero sinceramente puedo deciros que lo único que hemos intentado es trabajar por la Santísima Virgen y su hermandad, que es nuestra obligación como Junta de Gobierno. Y con la ayuda del pueblo de Tarifa, sus hermanos y nosotros, en los últimos años se han conseguido llevar a cabo algunos de los objetivos que nos planteábamos cuando comenzábamos nuestra legislatura. Como también agradezco una vez más al excelentísimo ayuntamiento y al alcalde don Juan Andrés Gil su colaboración y buena disposición con nuestra hermandad en todo lo realizado, y muy especialmente en el nombramiento de alcaldesa perpetua a la Santísima Virgen de la Luz y en todos los preparativos para la coronación canónica. En el acto se contó con la participación de la diputada Inmaculada Oliveiro y la parlamentaria andaluza Ana Mestre. De acto es donde recuperamos, nunca la perdemos, pero más que recuperar, afianzamos nuestra identidad y nos sentimos más orgullosos, si cabe, de pertenecer a este partido político. Este tipo de actos que yo os animo, Juan Andrés, sé que lo vas a hacer así, a celebrar año tras año, recupera el orgullo de ser del Partido Popular y sobre todo hace posible un encuentro, una convivencia en una fecha en la que todos lo compartimos con nuestra familia, pero nosotros también somos una familia, que es la familia del Partido Popular, tenemos que tener un huequito, un momento para compartirlo entre todos nosotros. Pero creo, sinceramente, y como candidata a la alcaldía que soy, que han sido muy acertados porque reconoce la labor de las personas que junto al impulso que generas como alcalde de esta ciudad, también ellos promueven la economía, dinamizan la economía, crean empleo y sobre todo aportan, estoy convencida, a tu proyecto de ciudad un papel fundamental. Y eso es de agradecer, no hay que resaltarlo, se resalta a través de las siglas del Partido Popular porque nosotros creemos en vosotros. Nosotros creemos en el impulso que los empresarios dan a una ciudad y a mí me da mucha alegría que en esta ocasión sea Paola. Nosotras nos conocimos en el Parlamento Andaluz en un debate muy bonito que me siento orgullosa de haber llevado, que fue una proposición de ley que presenté para los jóvenes agricultores, que desgraciadamente, una vez más, el Partido Socialista rechazó, pero que fue un debate bonito, en el que creía enormemente y en el que sigo creyendo y en el que creo que aún hay mucho por hacer para fomentar los jóvenes agricultores y desde luego recuperar el apoyo al campo que tan necesario es y que aquí padecéis y también necesitáis. Los alcaldes reivindicativos son los que verdaderamente luchan, trabajan por su municipio y hacen que prospere su pueblo. Por eso hoy Juan Andrés nos ha podido decir
que en el 2014 Tarifa irá mucho mejor que en el 2013 y que ya he previsto muchas acciones que van a poder corroborar esa información. Y eso solo lo consigue un alcalde comprometido y que tenga su vida muy clara. Es verdad que Juan Andrés nunca pide nada para él. Juan Andrés siempre lo pide para Tarifa, pelea y lucha incansablemente por ella. Y además, resalto algo que admiro, y es que tiene determinación. Juan Andrés no se achica ni ante nadie. Y para mí eso es digno de admirar. El alcalde de Tarifa, presidente del PP local, quiso cerrar el acto haciendo un reconocimiento a cada trayectoria premiada en esta edición. El Partido Popular nunca en Tarifa ha sido un colectivo cerrado. En aquellos tiempos, en Cincelo Juan, tampoco lo era. Estaba la sociedad cerrada a las ideas del Partido Popular. Pero gracias a vuestro trabajo hemos conseguido, entre todos, que nuestras ideas se acepten y hoy en día sean mayoritarias en nuestra sociedad. Que, y lo he visto antes, pero lo he explicado un poquito, que este año teníamos que dar ese empujón a la realidad, que ya lo es, de que la colaboración del ayuntamiento con el empresariado local está dando frutos concretos muy importantes en la promoción turística de Tarifa, es porque realmente este año ha cuajado este proyecto tan importante que siempre hemos vivido, que hemos luchado por él, pero que nos estaba costando. Este año, hasta en diciembre, le hemos dicho a la empresaria, vamos a hacer algo, y se han puesto en fila para salir. ¿A qué lo han hecho? ¿Por qué? Porque ya funciona. Porque ya la máquina está andando y funciona. Y eso es muy importante. Por eso, aun habiendo otros proyectos importantes y otras ideas que se han valorado en el partido para reconocerlas, como Gabinete del Progreso, creíamos que era el momento de reconocer esa colaboración. Y también poniéndonos nosotros a justo al lado, porque somos las dos patas imposibles de separar de este gran proyecto de promoción de nuestra ciudad. Pero en esta legislatura hemos vivido con mucha intensidad y mucha alegría tanto el nombramiento de alcaldesa perpetua como la coronación canónica. Esos son que en menos de un año hayamos vivido estos dos acontecimientos de esa importancia tan grande, eso significa, lógicamente, de que la hermandad está muy viva, que Tarifa ha disfrutado y ha vivido unos momentos inolvidables, históricos, para nuestra generación. Como yo me gusta decir cada vez que me toca hablar en la iglesia y enumerar, en este caso, desde hace 263 años, casi 264, que estamos casi en enero, que no se produce un hecho tan importante en nuestra ciudad. Aquel fue el renombramiento como patrona y ahora el de coronación. Cada colectivo premiado celebró con varios integrantes estos premios. También acudieron al acto.